El Pelel y Mabra se estrenan a principios de los años 20. Tienen en común en que están escritas para piano. Es decir, Stravinsky lo estrena en piano en una recepción privada y el Pelel, aunque se escribe para orquesta, luego el propio compositor Julio Gómez también hace una versión para piano, con lo cual lo que estamos viendo aquí son versiones originales escritas para piano. Siendo dos obras muy diferentes, también tienen en común que están inspiradas en autores de referencia de la tradición rusa y de la tradición española. En el caso de Mabra, está inspirada en un libreto compuesto a partir de un poema de Pushkin. Y en el caso del Pelel, pues la referencia al cuadro de Goya es clara. La tonadilla escénica es un género más característico del siglo XVIII, pero a principios del siglo XX hay un esfuerzo por recuperar tradiciones musicales y escénicas nacionales, y una es la tonadilla. El caso de Stravinsky es bastante complejo porque ni siquiera es una ópera bufa, es más bien una parodia de una ópera bufa, es decir, es todavía más enrevesado, ¿no? Y al mismo tiempo es muy interesante porque se mezclan muchos géneros, en el sentido de que Stravinsky tiene una enorme cultura musical y entonces es capaz de hacer guiños a la tradición rusa culta, digámoslo así, pues de Tchaikovsky o de Glinka, pero también es capaz de coger canciones populares rusas y adaptarlas. La particularidad de la ópera de cámara es que los cuatro cantantes, en este caso, se lancen demasiado en lo que es una ópera y se olviden el concepto de música de cámara. Es necesario que el texto se entienda. Me da igual que sea en ruso, en chino o lo que sea. El texto es parte integrante de la composición. ¿Cómo se puede obtener? Reduciendo un poquito los decibelios, y marcando un poco más lo que es el texto en vez de lanzarse en vocalizaciones propios de otro estilo musical, diría. Pues la verdad es que es un reto bastante grande. Hacer el Pelel de Julio Gómez, que musicalmente no es fácil, tiene una vocalidad exigente y luego aparte es un monólogo, ¿no? O sea, estoy yo 20 minutos cantando texto, música, yo sola y construir el personaje. Cayetana se crea literalmente su novio, ¿no? Se crea el Pelel, ¿no? Coge sus calzones, los rellena, ata las piernas, le pone una cabeza, le pone una máscara. Y en el caso de Parasha, pues lo trasviste para que su madre no se entere que es el húsar del que ella está enamorada. El decorado es muy sencillo, es tan solo una casita de tul, de encaje, porque en la obra de Pushkin se llama La pequeña casita de Coloma, que es un barrio de San Petersburgo, y en el caso del Pelel, pues también adivinamos que es una mujer que vive sola en una casita, ¿no? La imagen tópica de una casita fabricada de encaje, el encaje que es alusión a este mundo femenino, pero es al mundo también del encaje de la novia, es al mundo también de las telas a las que constantemente se hace referencia en la obra. La influencia neoclásica que tiene Stravinsky en esta ópera, desde mi punto de vista, es dar un giro a todas esas melodías y revestirlas de una ropa moderna, de una música mecánica contemporánea, es tan contemporánea que ahora mismo parece contemporánea. Para interpretar hay una gran dificultad, o sea, no hay dos pasajes iguales rítmicamente. Y aparte el ritmo aquí en esta estructura da esa cosa mecánica, el piano hace como un robot. La caracterización en esta ópera es muy importante. Llevamos como un poco estilo de muñecas mecánicas, ¿no? Que también ese mecanismo está representado en la música, ¿no? Todo es como muy exagerado. Estas dos obras yo creo que tienen un cierto parentesco con Fantochines, una producción del año pasado, en el sentido de que están compuestas en los mismos años. Ambas participan del mismo gusto por mirar hacia el pasado retrospectivamente, y en este sentido pues tanto Mabra como el Pelel tienen mucho que ver con Fantochines. Estas dos obras están dirigidas a un público amplio. Las tramas son sencillas, son unas tramas muy blancas. La música también
Yo creo que es una música, sobre todo, muy escénica, es decir, acompaña perfectamente al desarrollo dramático de las obras. La duración también es corta y por eso yo creo que son obras muy adecuadas, pues, para lo que sería un público familiar.